Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los servicios informativos de Membrilla Televisión. Esta semana se han iniciado las obras de remodelación del parque infantil del barrio de San José de Calasanz. Se trata de la instalación de una zona de juegos y ocio infantil y el vallado perimetral del mismo. El parque permanecerá abierto durante todo el día para todo el público y también podrán disfrutar de él los alumnos del colegio. Se prevé que para la próxima semana finalicen estas obras. Les dejamos con titulares. La Biblioteca Municipal Don José Jiménez de Membrilla abre sus puertas a los más pequeños con varias actividades de bienvenida. La Asociación Musical Maestro Emilio Cano celebra sus 25 años de historia con el concierto en honor a Santa Cecilia. Agustín Durán vuelve a Membrilla con un espectáculo lleno de humor manchego. El Centro Sanitario de Membrilla continúa impartiendo los talleres de educación terapéutica para pacientes de diabetes con éxito de participación. Esta semana los más pequeños de nuestra localidad han tenido ocasión de conocer la biblioteca y dar sus primeros pasos como usuarios del centro. Una actividad que lleva ya varios años en marcha y que sirve para abrir las puertas de la biblioteca a los niños y niñas que han comenzado este curso su etapa escolar. La Biblioteca Municipal Don José Jiménez de Membrilla apuesta por ofrecer actividades que fomenten la lectura y den a conocer a todo el público las prestaciones que permite este centro. Y uno de los sectores más importantes de la población son los niños. Por ello, cada año se pone en marcha esta iniciativa que consiste en mostrar la biblioteca a los más pequeños de la localidad. En este caso, los días 6, 8 y 9 de noviembre, los escolares que han comenzado este curso, su etapa en el colegio, se acercaban a San León, donde el personal de la biblioteca les daba la bienvenida. En primer lugar, los pequeños tuvieron ocasión de obtener su carnet de usuario y visitar la sala de adultos y las dependencias infantiles. Allí tenía lugar la sesión de cuentos. En esta ocasión, los libros elegidos para contar eran Un libro de Hervé Toulet, Pequeño azul y Pequeño amarillo, Un bicho extraño y Ñam Ñam, entre otros. Al finalizar la actividad, se les hacía entrega de un obsequio por parte de la biblioteca, una letra de madera para que la coloquen en su habitación y puedan ir completando las diferentes palabras que van aprendiendo. Además, este año la biblioteca ha hecho llegar una carta a los padres para informarles de la puesta en marcha de un taller para niños y niñas de hasta 3 años, que se desarrollaría los viernes de 5 a 5 y media en la sala infantil. Desde la Biblioteca Municipal de Membrilla invitan a todas las familias a participar en esta actividad y sumarse activamente al proyecto Porque nos gusta leer, para contribuir juntos a la animación a la lectura de los más pequeños. Este fin de semana, la Asociación Musical Maestro Emilio Cano conmemoraba su 25 aniversario con distintas actividades. Una de las más destacadas tenía lugar el sábado con el concierto en honor a Santa Cecilia, que contó con Pablo Marqués como director invitado. Hace 25 años que nacía la Asociación Musical Maestro Emilio Cano y durante este tiempo han logrado poco a poco ir evolucionando y consolidándose como un referente de la música de nuestra localidad. En Membrilla participan anualmente en distintas procesiones y ofrecen periódicamente conciertos de distinta clase, contando en muchas ocasiones con directores e invitados de gran prestigio a nivel nacional. Además de su actividad local, también participan en certámenes y actos culturales en otros municipios. Largo camino en el que, gracias al trabajo de varias generaciones de músicos, han logrado ir superando nuevos retos. Y bueno, pues si comparamos lo que decía Félix, si comparas los principios, que lo que había que hacer era trabajar, informar, buscar material, y si lo comparamos con un equipo de fútbol, no teníamos ni dónde jugar. El primer campo era muy raro, hasta que ya se va consolidando el equipo y el campo, y ellos, que son más jóvenes y ya tenían el campo por lo menos para jugar, pues la verdad es que han hecho una labor fantástica.
Pues siempre es un privilegio ir sumando años y sumando experiencias. La verdad es que llegar a 25 años con todo el trabajo que costó al principio es todo un lujazo. Y sobre todo compartir este día con el componente humano que hay detrás, en cada ensayo, en cada concierto. La verdad es que somos unos privilegiados haber sido presidente de esta asociación. Bueno, el futuro es continuar con la labor que han hecho mis dos compañeros. La verdad es que somos una familia. Siempre, aunque haya una persona de presidente en este tipo de grupos, o estás todo el grupo muy implicado, o hay una persona que sí, es verdad, que es la que da la cara, digamos, ¿no? Un poco la imagen en un tiempo determinado, pero todos remamos en la misma dirección o es inviable. Para celebrar estos 25 años de trayectoria, el sábado ofrecían el concierto en honor a Santa Cecilia. Un acto muy especial y emotivo en el que se lograba un lleno absoluto de las localidades de la Casa de Cultura. Para esta ocasión quisieron contar con un invitado de honor para dirigir a la banda, Pablo Marqués, profesor de dirección de banda en el Conservatorio Superior de Música de Albacete y director de la Banda Sinfónica de la Unión Musical de Liria. Para mí es un honor, ¿no?, poder compartir estos momentos tan significativos, ¿no?, para una sociedad musical que realmente trabaja tan duro para poder estar ahí a la altura, ¿no?, de las circunstancias a nivel musical, ¿no?, y a nivel social. Y realmente para mí es un honor que ya hayan pensado en mí para compartir estos momentos. El concierto también contó con una ceremonia dedicada a los nuevos componentes de la banda que recibían un diploma en señal de bienvenida. Asimismo, el domingo también estaba dedicado a estos jóvenes músicos en una jornada en la que toda la banda se reunía, como es tradición, para tomar juntos el desayuno y posteriormente recoger en su casa a los nuevos integrantes quienes se incorporaban al pasacalle. Un momento especial para todos ellos y que, tal y como nos reconocían, no olvidarán nunca. Porque aparte, yo he tocado en otros conciertos, aunque no eran de la banda grande, y ya estoy acostumbrado. ¿Qué instrumento es el que tocas tú? La percusión. El clarinete. El saxofón. ¿Y cómo afrontáis este concierto? ¿Os hace ilusión empezar esta nueva etapa ya en la banda adulta? Sí, porque encima de todo que entramos este 25 aniversario ya es una ilusión. ¿Cómo lo vives tú? A ver, cuéntame. Yo, a mí me hace mucha ilusión y tengo muchos nervios por empezar el concierto. El domingo, el humor al más puro estilo manchego fue protagonista de la mano del cómico Agustín Durán, un espectáculo en el que, ayudado de su piano, arrancó carcajadas entre el público asistente. El espectáculo Hola Borreguetes es un recorrido por la vida del cómico desde el vientre materno hasta nuestros días, pasando por la televisión, el colegio o el primer amor. Acompañado de su piano y sirviéndose del humor característico de nuestra tierra, Agustín Durán se subía al escenario de la Casa de Cultura para hacer más amena y divertida la tarde del domingo a todo el público de Membrilla. Un espectáculo con el que el cómico se encuentra girando por distintas localidades españolas y con el que está llenando todos los teatros por los que pasa. Un éxito que, tal y como asegura, se lo debe a las redes sociales, ya que fue a través de ellas donde se dio a conocer. Yo llevo muchos años haciendo monólogos, pero no fue hasta hace 3 años o 4 cuando, gracias a las redes sociales, gracias a la gente, ¿no?, que es la que mueve las redes sociales, pues empecé a llegar a más sitios y gracias a esas personas, pues, que comparten mis tontas y mis vídeos, pues he ido llegando y he ido abriéndome puertas. Entonces, todo lo bueno que me pasa, yo soy muy cansino con esto, siempre lo digo, es gracias a la gente. Entre sus proyectos futuros, además de continuar con su espectáculo, el humorista nos adelantaba que está pendiente de publicar un libro, aún en proceso, en el que pretende recopilar sus reflexiones y teorías desde el humor que le caracteriza. Su objetivo por el momento es seguir disfrutando con su trabajo y haciendo reír a todos los que le siguen. Prueba de ello fueron las risas que provocó entre el público de la Casa de Cultura de Membrilla, que se divirtió una vez más con el número del cómico manchego. Oli, 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 oh, ali, oli, oli, oh, oli, 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 oh, ali, oli, oh. Aquí se iba Chino a hacer puñetas. Se conoce que tenía que abrir la tienda. Y se quedó mal. Oye, ¿hay chinos en Membrilla ya o no? ¡Claro, hombre! Que sepáis una cosa, cuando llegan los chinos al pueblo es que esto se ha convertido en capital. ¿Sabes? Mira cómo en Consolación no hay todavía. No, ni en el mío tampoco. Bueno, no habrá venido, ¿no? Y hoy se me va a partir la cabeza. ¿Cuántas tiendas de chinos hay ya en Membrilla? ¿Cuántas, más o menos? ¿Una? ¡Hostia!
Tenéis el epicentro chino, ay. No está muy bien. Bueno, pues digo, aquí se iba el chino a hacer puñetas y se quedaban cantando en perfecto castellano y decía así. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué en una nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Los días 23 y 24 de noviembre, música y teatro se unirán en el espectáculo Cuento del Pasado, una obra de Manuel García que contará con el grupo Tunos y las andanzas de Don Félix sobre el mismo escenario. Les contamos algunos detalles para que no se lo pierdan. La idea surge a principios de año, cuando preveíamos pues, las actuaciones que podíamos hacer a lo largo de este año, 2018, y bueno, y nos, buscando ideas, pues se nos ocurrió pues hacer un acto distinto y a ver cómo podíamos enfocar con algún grupo de teatro, teníamos que planteárselo a algún grupo. Cuento del Pasado es una representación que combina música y teatro, una iniciativa que partía del grupo Tunos y para la que han contado con las andanzas de Don Félix. A partir de la selección musical realizada por los de La Tuna, el grupo de teatro, con el texto escrito por Manuel García el Castaño, creaban una serie de dramatizaciones divididas en actos con las que se da sentido a las distintas piezas musicales. El objetivo, poner sobre el escenario un espectáculo distinto a los que suelen representarse en Membrilla, en el que, además de unir estas dos disciplinas de la mano de dos grupos de la cultura local, se transmita un mensaje profundo y reflexivo. Y una vez que tenemos, tenemos ya el cuerpo, toda la fuerza del acto, nos faltaba pues un último ingrediente, meterle un mensaje, algo que fuese reivindicativo, algo que tuviese un trasfondo, que tuviese un mensaje pues directo. Y lo hemos conseguido también, hemos creado un acto que, bajo mi punto de vista, y creo que todos lo compartimos, bastante completo, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, y creo que es interesante. La representación tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre a las 9 de la noche en la Casa de Cultura. La venta de localidades se realizará los días 20, 21 y 22 en el Centro San León, en horario de 11 a 1 por la mañana y de 4 a 6 por la tarde. Desde el grupo Tunos y las andanzas de Don Félix invitan a todo el público de Membrilla y alrededores a asistir a este acto en el que música y teatro se dan la mano para hacer llegar un mensaje dirigido a todos los sectores, desde los más pequeños a los más veteranos. El Centro Sanitario de Membrilla continúa con éxito con los grupos de educación terapéutica Conoce tu enfermedad, unas sesiones que pretenden enseñar a personas con diabetes en qué consiste su enfermedad y qué recomendaciones deben seguir para ser pacientes cada vez más autónomos. Los grupos de educación terapéutica llevan 2 años llevándose a cabo en el Centro Sanitario de Membrilla con un balance muy positivo. Una iniciativa que surge con el objetivo de que los pacientes sean plenos conocedores de su enfermedad. En estas reuniones, los enfermos de diabetes conocen todos los detalles de su patología, de manera que puedan ser capaces de hacerse cargo de la mayoría de las situaciones, o lo que es lo mismo, que sean más autónomos. El objetivo es simple, es que el paciente sea su propio protagonista, que conozca la enfermedad, que no la tome como enfermedad, sino que se sienta una persona normal, simplemente que tiene que cuidar de su azúcar, que sepa cómo hacerlo, que sepa qué evitar y darle las herramientas para que ellos mismos se controlen y tengan una vida perfectamente normal. El primer paso en este proceso formativo es tener conocimientos acerca de su dolencia. En concreto, la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en sangre están muy altos. En las charlas se informa a los pacientes en qué consiste, qué recomendaciones deben tener en cuenta y cuáles son las consecuencias a corto, medio y largo plazo de no controlar el problema de la diabetes. Las personas bien informadas sobre su problema y bien motivadas para los cambios del estilo de vida pueden conseguir grandes mejoras en sus niveles de salud con poco esfuerzo relativamente.
Los grupos se componen de alrededor de una decena de participantes, aunque, como afirmaba el facultativo, cada vez son más los pacientes que se suman a estas sesiones. La actividad se realiza una o dos veces al mes en reuniones de una hora aproximadamente, según la disponibilidad de los profesionales médicos. Desde el Centro Sanitario de Membrilla animan a todos los enfermos de diabetes que aún no han participado en estos grupos de educación terapéutica que se unan a las sesiones que van a iniciarse en el próximo mes de diciembre. Con la llegada de las bajas temperaturas debemos revisar algunas piezas y elementos de nuestro vehículo, que es importante que se encuentren en perfectas condiciones para que sea más fácil y segura la conducción en invierno. Para resolver algunas dudas sobre este tema nos hemos acercado al taller de neumáticos alumbreros. Realizar un buen mantenimiento de nuestro vehículo puede ayudarnos a evitar problemas en carretera, por lo que es necesaria la prevención de cara al invierno, las lluvias y las heladas. Es muy importante que las escobillas de los limpiaparabrisas estén en buen estado, que el cristal esté limpio para que hagan bien el barrido y que el lavaparabrisas sea un líquido que no se congele. Otro elemento fundamental son las luces. Debemos revisar los faros de manera que estén siempre limpios y, sobre todo en invierno, circular de día y de noche con las luces de cruce. También debemos comprobar los niveles de refrigerante y, si queremos desempañar los cristales de manera rápida, podemos conectar el aire acondicionado. Pero si hay un componente importante en nuestro coche, ya que es el único punto que toca en el suelo, son las ruedas. El buen estado de los neumáticos es fundamental para garantizar nuestra seguridad en carretera. Es primordial que tengan la presión que recomienda el fabricante. En cuanto a la profundidad del dibujo, el mínimo legal es de 1,6 milímetros. Aunque para viajar seguros es necesario que tengan un mínimo de 3, por lo que por debajo de esta medida es aconsejable cambiarlos. En invierno, aunque la ley dice que los neumáticos hay que cambiarlos con 1,6 milímetros, que lleva unos testigos donde lo indica, lo ideal para el invierno es cambiarlos cuando tienen 3 milímetros. Con menos de 3 milímetros ponemos en riesgo nuestra seguridad, sobre todo cuando estamos rodando sobre agua. Por otro lado están los neumáticos de invierno, que están acondicionados para rodar por nieve sin ser necesario el uso de cadenas y con temperaturas inferiores a los 7 grados. Los conductores que más uso hacen de ellos son los que pasan muchas horas en carretera, principalmente por trabajo, y que se enfrentan a condiciones atmosféricas adversas. Lógicamente es, aparte de lo, entre comillas, un poco incómodo y el frío que se pasa cuando se cambian, solamente es para tramos muy pequeños, o sea, no son para tramos grandes. Los neumáticos de invierno valen para montarlos prácticamente a primeros de noviembre hasta final de marzo. El rendimiento de los neumáticos es similar a un neumático de verano, con la particularidad de que este neumático agarra mucho más cuando la temperatura baja de 7 grados. En todas las condiciones, tanto en lluvia, pero en nieve concretamente, pues nos permite no usar las cadenas. Es una alternativa muy, muy interesante. En deportes, intenso partido del Membrilla Club de Fútbol en casa ante el equipo de La Fuente. Un encuentro en el que los locales se mantuvieron muy volcados en ataque y en el que rompían la racha negativa con el empate a 1 del marcador. Y en atletismo, el club se prepara para su gala, que se celebra el próximo domingo 18 de noviembre. Emocionante encuentro el que se vivió el pasado domingo en el campo municipal de Membrilla ante La Fuente. En la primera parte se pudo ver a un equipo anfitrión muy metido en el partido y que mantenía la posesión del balón. Los locales dispusieron de dos ocasiones para adelantarse en el marcador, pero el gol lo encontraría el equipo de La Fuente en el minuto 35 tras un saque de esquina en el que el jugador remató libre de marca. En la segunda parte se volvió a ver a un Membrilla muy combativo que buscaba empatar el encuentro. Lo lograría mediada la segunda parte con un gran disparo lejano de Víctor Tore, en el que nada pudo hacer el guardameta rival. El partido terminaría con un Membrilla volcado en ataque y mostrando una gran actitud por parte de todos los jugadores. Con este empate se suma un punto que rompe la racha negativa. Esta semana se vuelve a jugar en casa frente al Campillo.
El próximo domingo 18 de noviembre, el Club Atletismo de Membrilla celebra su gala anual, un acto que servirá para reconocer la labor de los atletas locales que han destacado durante el pasado año. Asimismo, contarán como deportista invitada como Laura Bueno, campeona de España en 400 metros lisos. La atleta ofrecerá el sábado una charla en el Casino Manchego, en la que compartirá sus experiencias con los deportistas locales y también amadrinará la gala del atletismo el domingo, que comenzará a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. El domingo 18 pues tenemos con ella un entrenamiento que lo va a dirigir expresamente ella, un entrenamiento que será en los Paseos del Espino a las 12. Bueno, será un entrenamiento adaptado para todos, no va a ser nada específico ni nada, sino solo porque para que tengan la gente un contacto directo con una atleta de élite, una atleta que ha sido internacional y que ha representado a España ya en 7 ocasiones y tiene incluso récord de España. Y luego pues ya como culmen en la gala del club, la gala del atletismo. Y nos despedimos con una de las piezas interpretadas por la Asociación Musical Maestro Emilio Cano en el concierto ofrecido en honor a Santa Cecilia y que servía como celebración de su 25 aniversario. Muchas gracias y que sean felices.